Buenos días. ¿Cómo vamos? Bueno, Nasdaq, marco diario, está haciendo un retroceso. ¿Será normal? Pues no sabemos. Lo que sí sabemos es que esto es un soporte. 48.47 es soporte porque es un promedio móvil de 20, respetado por el mercado. Vamos a ver. Dow Jones volvió a montarse por debajo, esto sigue consolidando. Está el rumor de que esto espera elecciones, entonces hay que esperar a ver. Listo. De todas maneras se puede ir operando intradía, esto dando unos patrones muy buenos. Este ayer se me escapó. Este. No le entré por apertura, porque era antes de la apertura, ¿se acuerdan? Y vea cómo va. Bien. Pero le tomé foto. Ayer pues hice unos intentos en el Nasdaq, pero no fueron buenos stops. Y en la noche entonces ejecuté un euro dólar largo que me estopeó, pero le volví a entrar y ya recuperó todos los stops de ayer. Eso es una relación beneficio-riesgo como 4 a 1. Seguía, les muestro ese trade. ¿Sí? Standard & Poor's también bajista, por debajo de ese promedio. Eso puede que empiece a caer un poco más. Y el petróleo ya se montó por debajo. Se puso por debajo del promedio de 20. Eso quiere decir que podemos caer más. Hay inventarios de crudo el día de hoy. A las 9 y 30 hora Colombia, 10:30 hora del Este. Listo. Les quiero mostrar el trade que hice. Es este. Otra cuenta que tengo aquí, pues es el mismo broker, pero tengo otra cuenta. Miren donde lo ejecuté. 1.0886, un stop por aquí abajito, 1.087, 0.87, 0.0880. Por ahí más o menos era el stop loss. Y tenía un objetivo pues aquí porque madrugada no podía gerenciarlo. Le puse trailing stop a 15. A 100, a 15 pips. Ahí hubo buen. Una relación beneficio-riesgo. Listo. Es otra cuenta aparte. Entonces vamos a mirar las monedas, cómo amanecen. Esta semana he visto que hay muy buenas oportunidades en monedas. Los que espero que la estén aprovechando. Hacía días yo no veía las monedas como tan buenas, tan sabrosas para operar. Han dado oportunidades, se han desarrollado muy bien. Me ha gustado. Entonces, ¿qué les digo yo? Que en eurodólar seguimos comprando retrocesos, porque eso todavía tiene espacio, siquiera hasta el 1.0951 aproximadamente. El dólar yen en marco diario, vamos a esperar que cargue. El dólar yen en marco diario sigue consolidando, todavía no ha salido pues, de esa zona de consolidación. Ha tratado de salir, pero aún no lo logra. Listo. Vamos a ver la libra dólar. Porque ahí se está cocinando otro largo en dólar yen. Me gusta. En diario la libra dólar, esto está en una resistencia aquí. Pero esto es un clúster. Lo voy a absorber primero para pensar nuevamente en los largos. Listo. Dólar canadiense, esto sí lo veo yo como muy alcista. Miren el diario esa consolidación. Como voy a inventar y el dólar canadiense se mueve, como es inverso al petróleo. Listo. Creo que vemos ahí en el dólar canadiense de pronto una oportunidad para hoy. También mantener la doble hipótesis. Si esto llega y rompe estos niveles por aquí. Vamos para abajo. Puede pasar, puede pasar.
Recordemos que las dos hipótesis son válidas, pero yo favorezco el lado largo por el diario semanal. Recuerden que ese semanal, miren de dónde está saliendo. Ese monstruo quiere liberarse. El oro. Oro fallando. 4 horas fallando esa P. La segunda P está fallando. Y se ve más corto que largo el oro. Listo. Pueden ser rebotes vendibles. Hasta ahora. Sí. Esperar apertura. Voy a ver qué datos tenemos para el día de hoy. Escuchando Coldplay a esta hora. Bueno, hoy tenemos solo inventario de petróleo, así como alto impacto, New Home Sales, Trade Balance, Nueva Zelanda. Pero así que importante, crudo. Eso es todo. Listo. Bueno, un saludo. Nos vemos mañana. Chao, chao.